a celebrity super chef and an example of the immunity granted by wealth and public life. He has evaded any consequences to his career following a stream of assaults on assistants, producers, and staff. The target will be in Paris, providing luxury catering for Viktor Novikov and Dalia Margolis, and will have an entourage of social media producers and assistants around him at all times. The client, a former investor in Santos's production company, specifically requests that the target be eliminated tonight. So, our operational window is slim. The clock is ticking, 47. Good luck. Pues bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vámonos con este asesinato que tenemos para darle a el chef. Bueno, una misión que tenemos en particular que elegir, que llevar. Estoy pensando qué llevar, pero pues mantendré un perfil bajo, un perfil no muy vaya que llame la atención de todos los enemigos. Y veremos qué tal nos va con este. Me voy a llevar esta de. Yo creo que la de veneno. Veneno letal. Para que con una inyección quede completamente muerto. Son de esas misiones en las cuales, si fallas, es un objetivo escurridizo. En las cuales, si fallas, pues ya no puedes repetir este modo o este nivel, ¿no? Esta prueba, digámoslo así. Entonces, tienes un nivel de dificultad. No está tan difícil, pero vamos a ver cómo nos va. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, vamos a iniciar la misión. Esperando en lo que carga. Y un saludo para toda la banda, todos los que nos siguen en GamerMex. Y bueno, aquí estamos. Welcome to Paris. The target is already in place and has begun his live stream. This place isn't currently in the palace kitchen area, but his movements are notoriously erratic. Additionally, he and his entire staff have been cleared to pass all security checkpoints, while other staff will be following their normal security protocols. Good hunting. Please enjoy the show, sir. Bien, bueno, más o menos que conozco este mapa, he pasado otras pruebas, otras misiones respecto a lo mismo. Entonces, pues voy a tratar de llevarme todo lo que esté en mis manos. Lo malo es aquí que hay como dos cocinas. Bueno, pongo esta mira porque así puedo detectar objetos que estén a mi alcance, que estén en algún lugar para que me puedan ser. Y además de detectar a los enemigos, todos los puntos blancos me pueden detectar. Mientras estoy en una zona restringida, obviamente no debo estar aquí. Y bueno, esto puede causar que pues de que falle la misión. Entonces tengo que irme con mucha cautela. Y aquí una cocina, no recuerdo si es aquí. No, aquí es para vestirse de mayordomo. Y bueno, voy a cambiar mi traje por este. Ahí está el disfraz ya hecho. Y bueno, es cuestión para poder pasar. Aquí está la cocina. Posiblemente esté aquí. Es un comedor. La cocina está del otro lado, pero quiero ver si encuentro algo por aquí. Miren, aquí brilló esta palanca. Me la voy a llevar. Puede ser útil, digo puede, no es una obligación que me la tenga que llevar. Hay otra palanca, esa no me la voy a llevar. Y aquí hay una llave, no sé para qué diablos, pero hay una llave. Y aquí está mi inyección de veneno letal. Ahí está, muchachones. Y también por eso bajé aquí, aquí brilló algo más. Bien, veneno. Esto es como para enfermarlos del estómago y vayan al baño porque les dan como náuseas o algo así. Y otra cámara de seguridad. Y aquí es la cocina. Se supone, en teoría, que aquí debería de estar. Se supone que el chef vendría por aquí. Pero, pues, no encontramos nada. Y bueno, vamos a investigar en otras zonas. Si es que podemos dar con él. La verdad es que está el guardia de seguridad. Tengo que tener cautela. Y bueno, aquí hay más cosas, un tanque, una caja, y pues ahorita la cuestión es buscar algo que me pueda ayudar. Vamos a ver qué dice aquí, examinar. Bueno, push me again and see what happens. No hubo nada interesante, aquí brilló algo, es un cuchillo, una llave de tuercas o
Aquí subimos. Hey, waiter. Aquí subimos a otra área donde podríamos encontrar al individuo. La verdad es que no sé. En otros modos de juego te indica más o menos por dónde está el enemigo, pero aquí no. Those glasses full, son. Ya me Hey, dejé, you. perdón. You're okay, sir. Me tengo que dar a la busca. Me tengo que dar a la fuga, me tengo que dar a la fuga, porque si me cachan, perderé la misión. Y espera. ¿Qué acabo de ver ahorita? No sé qué hacer, chavos. Vamos a buscar otra entrada. Híjoles. A ver, por acá. No, por aquí es salida. No, yo recuerdo que había una subida por aquí. O quizás no. Bueno, creo que esos tipos ya no me vinieron a buscar. Bajo circunstancias. Vamos a disfrazarnos de policía de seguridad. Lo único que se me ocurre es agarrar esta llave, apuntarle la cabeza y adiós. Me disfrazo. Alguien me vio. Escuché ese ruido. Tengo que arrastrarlo y esconderlo. Parece que están arriba. A ver si no me ven. Hay que recoger todo esto porque si lo llegan a ver, se lo quedan. Me detectan más bien. Y no queremos que pase eso. Entonces, bueno, ahí viene este cuate. Sí, ya viene investigando. A ver qué sucede. ¿Puedo? Sí, lo voy a dejar inconsciente. Porque igual y su disfraz me puede servir. Yo creo que en esa zona va a ser muy útil ir de técnico más que de guardia de seguridad. Hay que esconderlo para que no lo vea nadie. Y ahora sí, podemos entrar en al menos en este piso como sin presión alguna. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, pues aquí hay más. Una llave podría servir. Vamos a entrar a los demás cuartos, tratar de encontrar el tipo este. La verdad es que no sé dónde está. Ah, esta es la pasarela. Me gusta más o menos el audio del juego. Aquí la música se oye muy fuerte, aquí ya no. Ahí otra vez escucho la música muy fuerte, estéreo. Si ustedes se ponen los audífonos, lograrán darse cuenta de la diferencia. Esta es la sala principal para entrar al piso superior donde están las estrellas, pero no puedo entrar porque hay mucha vigilancia. Yo, aquí hay un baño, pero no hay nadie que me pueda disfrazar. Quiero disfrazarme como de policía, de seguridad, de los que tienen el traje, para poder eliminarlo. Y la verdad es que no lo encuentro. Aquí hay otra cocina, miren. El problema es que ya en el sótano había una cocina. Aquí hay otra cocina en la cual no encuentro al chef. Aquí la intención es encontrar al chef. Aquí como quedan puros aperitivos, no dan alguna arma en particular. Esta mujer que me quedó viendo medio raro, por eso me moví. Aquí brilló, ah, más veneno, vea. Raticida o algo así dice, ¿no? Es para que se enfermen, pero pues aparentemente no hay nada. Aquí es como el bar, así es como la parte trasera y aquí preparan las bebidas y todo eso, ¿no? Pero como que en esta zona estoy agarrando esta mira para ver si lo logro identificar, pero la verdad es que no. Aquí afuera recuerdo que había algo similar, pero no. Estoy tratando de recordar cómo es el chef, se me olvidó cómo viene disfrazado. Ok, es un chef cualquiera, viene de blanco, un gorro blanco. Y pues hay que buscarlo completamente. Entonces, busquemos a un tipo de blanco. Es que les digo, miren, en otras misiones se pone el enemigo de color rojo y pues así lo identificas, pero en este momento está muy complicado. Porque se encuentran con muchas personas, un lugar bastante amplio. Y es un cuchillo. No, no me conviene. Y bueno, pues con mucha seguridad que no podemos actuar como quisiéramos. Ay, pensé que era ese tipo, pero no. Este no es.
Dice que si no veo la salida, que no puedo entrar al público. Allá arriba no puedo subir. Entonces tendré que regresar. Bueno, vamos a investigar por acá atrás. Acá hay un helicóptero y un, como que la zona privada del lugar. No sé si esté de este lado. Vamos a ver. También tenemos acceso de este lado. Bueno, pues no vamos a encontrar nada. Vamos a ver en este cuarto. La ventaja de disfrazarme es que pues puedo entrar prácticamente a cualquier lugar de por aquí. Aquí hay algo más raticida, creo. Sin problema alguno. El problema es acá adelante. Voy a llevarme este cuchillo. Ya me andaban detectando. Y bueno. Estoy tratando de llevarme todo lo que me pueda ser útil. Y no crean que. Y aparte buscándolo, ¿eh? Otra llave. Bueno. Ya vieron que la anterior por lo menos me sirvió para noquear a alguien. No encuentro nada. Yo recuerdo que por aquí viene disfraz. Pero aquí no lo veo. Creo que está aquí arriba. No. Más de esa porquería. Y bueno. Vamos a ver cómo nos va. ¿Vieron eso? Pero no creo que era. Aquí no hay nada. Vamos a ver esto. Por aquí entré, no creo que acá. Pero justo comenzó a retransmitir desde. Ay, no, ya no leí. Algo por allá atrás. No, pensé que era esa mujer, pero no. Diablos, ¿qué hacemos, chavos? Estoy perdido. Pero aquí es donde se visten las modelos. Aquí no creo que que se encuentre. Vamos a ver. No, basura para esconder las armas. Definitivamente estoy perdido. Acá hay una habitación. Vayamos a investigar qué está por acá. Allá es la salida. Vamos a ver de este lado. ¿Es aquí está la escalera? Ya me acordé. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Acá hay guardias. Bueno, los que me vieron hace rato, creo. Ya no me dijeron nada porque estoy disfrazado de técnico, ¿no? Entonces, vamos, tenemos, es lo que sea, ya tengo más libertad de buscar por aquí sin que tenga problema. No, a ver, menos presión. Aquí la música se oye más duro. Una cámara de estudio me ha grabado. Ah, no me interesa. Una cocina, pero no recuerdo que haya una cocina, no hay una mesa, pero no recuerdo que aquí haya una cocina prácticamente. Este tolete, puedo disfrazarme de ese policía, podría llevármelo para allá, cerrando esta puerta. Eso, vete para allá. Me voy a disfrazar de ese policía y lo voy a esconder allá. Espero que no llegue en este momento. Dejé aquella puerta abierta, no lo voy a arrastrar. Lo voy a esconder aquí en el mueble y ya estando adentro me voy a cambiar. Listo, ya soy de seguridad. Nada más que creo que dejé su arma tirada. Si alguien ve la pistola, me van a detectar. Y no queremos eso. Entonces,
Bueno, ya tenemos acceso, porque como tiene una credencial, ya tengo más acceso a esa parte de la casa. Esa canción dice algo, pero no lo encuentro. Quiere decir que anda por aquí, pero no lo ubico. Me debía de salir un punto rojo, pero es que no veo nada, veo puras cosas raras y extrañas. No. ¿Qué hacemos? Aquí pues no hay nada, no me dejan pasar. Ah, recuerdo que aquí había una cocina. Sí, aquí es. Ahí está. Ahí está. Es él. Sí, es él. Es él. Es él. Ya lo encontramos. ¿Ya ven cómo no aparece rojo? Debería de tener la silueta roja. Escuchemos, escuchemos. Nada más vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Y todas estas perradas van a estar atrás de él, de seguro. ¿Cuántos van? Dos viejas y un güey. Ok, se quedaron los meseros. Pudiera quedarme aquí para envenenarlo, pero no, mejor vamos a seguirlo. Uy. Vamos, vamos. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Ahí voy, es aquí abajo. ¿Se fue aquí? Sí, está aquí abajo. Vientos, vientos, vientos. Bueno, creo. Aquí van sus. Sí, allá va, allá va, allá va. Ahorita, ahorita le vamos a dar clan a la clan, muchachos. Estén preparados todos ustedes. Porque ya lo encontramos y nada más es cuestión de asesinarlo, pero va con tres personas más. ¿Qué será lo correcto? ¿Matarlo a distancia o directamente? Creo que si es de matarlo sería por aquí. Pero ya no puedo esconder a nadie aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está aquí en la cocina. En la cocina primera que les dije. Aquí preparan la comida. Vamos a hacernos güeyes un ratito en lo que. Para atizar el fuego. No, no, no. Ah, aquí podía haber hecho explotar la estufa. Ya saben. Cual Bill Chef que se siente del alta y le ayuda a medio mundo y ya se va. Y este es el momento en que tengo que aprovechar para. Yo pensaba explotar aquí, pero ya como que los puse en alerta. Fíjense, quítense. Déjenme ver si puedo cerrar la puerta. No, no. Sopa, se me cacharon. Ni modo. Tendré que matarlo con la pistola. Con la pistola. O con la. Lo voy a inyectar. No, con la pistola ya. Objetivo eliminado. Ahora vamos a jalarnos a la fuga. Misión cumplida, pero no del todo. Tengo que darme la fuga ahora. Seguramente me van a buscar. Ahí está el helicóptero, pero no puedo salir de frente. Si salgo de frente, a ver, vamos. No, zona restringida, tengo que salir de aquí. Perseguido, ya me están buscando. Diablos. Tengo que correr, tengo que correr. Estos son los guardias de seguridad, los más rudos. Aquí hay un sótano. Nunca me he ido por aquí. Vamos a ver qué hay. Sí, ábrelo, no importa. Vamos a ver qué hay aquí abajo. No, no puedo echarme al agua, me voy a ahogar. ¿A dónde voy? No hay salida, no hay salida. Vamos a ver aquí al fondo. Es una salida, pero. Pero aquí hay un barco, puedo irme por el barco. No se activa nada, no se activa nada. No hay nada, diablos, ¿qué hacemos? No hay ningún nada para darnos a la fuga. Hay a la salida que está aquí enfrente. Pero se me hace raro, nunca había venido, nunca había estado por aquí. No se activa algo de esto, no. Hay una puerta. Vamos a ver qué hay. No hay nada. Diablos. Ni modo. Hay que regresarse. Buscar otra salida. A ver si no me encuentran. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ellos no saben de lo que pasó adentro todavía. Están vigilando la zona. El helicóptero. Mi única escapatoria sería el helicóptero. No hay de más. No hay más, chavos. Tengo que ir hacia allá, pero sin que me cachen estos tipos de seguridad. Si me meto en este momento, me va a ver ese cuate y me va a matar. No puedo hacerlo.
Va a alertar a los otros dos que están adelante del helicóptero y seguramente va a matar. Ahorita, es el momento ya. Vamos a correr hasta el helicóptero y vamos a la fuga. Esta es mi última escapatoria. Es una restringida. Si me cachan, pierdo. Si me cachan, pierdo. Ábrete, ábrete, ábrete. Ahí se abrió. Vámonos, señoras y señores. Hemos acabado la misión. Suscríbanse al canal de Gamers Chronicles para ver más videos como este, más misiones de Hitman, más juegos, otras diversiones, platicando en la taberna del gamer, opinión en el rincón del gamer. Y esto es Gamer Max. Nos vemos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Felices juegos, misión cumplida. Aunque nomás fui una valoración 1. Diablos. Pues aquí, esto fue Hitman, el asesino en serie. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Bye bye.